Muy buenas tardes. Desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia, les estamos dando la bienvenida a esta emisión de NVC Noticias, que transmitimos a través de CNC, Canal 2 de STVnet. Estamos también en YouTube y en Facebook. También les invitamos para que visiten nuestra página web www.noticiasnvc.com para ampliar las informaciones. Hoy es martes 25 de octubre del año 2016 y a continuación presentamos nuestros titulares de hoy. En firme acusación contra excomandante del batallón Vencedores por falsos positivos. Lo acusan de un doble homicidio ocurrido en el 2005 en Modín, cuyas víctimas hicieron aparecer como guerrilleros. En la comisaría de familia de Cartago ya reciben quejas sobre maltrato o abandono de adultos mayores. Crecen esta serie de casos que son severamente castigados por la ley. Gobierno municipal y policía harán intervención social e institucional este jueves en Bellavista. Investigan el asesinato de una mujer en El Águila y la muerte de un bebé de 2 meses en el municipio de La Unión. Alcalde encargado de Cartago dice que captura del secretario de Hacienda y del jefe financiero del municipio no pueden afectar el desarrollo de la administración. Hasta el 9 de noviembre tienen plazo empresarios para inscribirse en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ampliamos las informaciones. En el año 2005 ocurrió un suceso donde 2 jóvenes fueron asesinados o dados de baja por miembros del batallón de infantería número 23 Vencedores con sede en la ciudad de Cartago y aparecieron en ese instante como presuntos delincuentes. Pues después de 10 años avanza esta investigación. La noticia tiene que ver con que la Fiscalía ha dejado en firme la acusación en contra del entonces comandante del Batallón de Infantería número 23 Vencedores y de un mayor también de la institución. La Fiscalía General de la Nación dejó en firme la acusación contra el excomandante del Batallón número 23 Vencedores de Cartago, coronel José Alejandro Forero Bécil, y contra el mayor Jimmy Antonio Coral Burbano, entonces director de operaciones y tercero en la línea de mando de esa guarnición militar, como coautores de 2 homicidios en persona protegida. Ambos oficiales, retirados ya de la fuerza pública, están hoy detenidos. Forero Bécil en el batallón de policía militar número 13 de Bogotá, mientras que el mayor Coral Burbano está en las instalaciones del batallón número 8 Francisco Javier Cisneros, ubicado en el departamento del Quindío. La investigación está buscando esclarecer la muerte de David David Orozco Última, de 22 años, y Ever Anthony Palacio, de 15 años, quienes aparecieron muertos en la carretera que de Cartago conduce hacia el municipio de Alcalá, en inmediaciones de la vereda Modín. Los hechos ocurrieron el día 14 de mayo del año 2005, cuando los 2 labriegos fueron sacados de la finca El Bosque por hombres vestidos de soldados en operaciones de guerra. Los testigos aseguraron que los jóvenes trabajaban como operarios del campo en la finca y fueron llevados por la carretera. Allí, al parecer, se simuló un combate y los cadáveres de los 2 jóvenes fueron hallados muertos horas más tarde. Por estos hechos, que fueron reconocidos por el cabo segundo del ejército Hildebrando Antonio Andica y el soldado Mauricio Alberto Tavares Rincón, la Fiscalía acusó a los 2 oficiales retirados como coautores del delito de homicidio en persona protegida. Durante la acusación, la Fiscalía estableció que la muerte de las víctimas no obedeció a un combate con la tropa, sino que su deceso fue el resultado de acciones dolosas por los militares que se encontraban en el terreno de los acontecimientos. Continúan las denuncias sobre maltrato a los adultos mayores en la ciudad de Cartago por parte de sus familiares. Ahora se anuncia por parte de la Comisaría de Familia que las denuncias sobre maltrato de los adultos mayores ya se reciben en esta dependencia que opera desde la Casa de Justicia. La Ley 1251 de 2008 tiene por objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez.
Recientemente, la Corte Constitucional sentenció que, aunque cada persona debe velar por su propia subsistencia, los miembros de la familia tienen el deber de procurar la subsistencia de aquellos integrantes que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, y reitera que la obligación de dar cuotas alimentarias también aplica cuando se trata de los hijos hacia los padres. En Cartago los casos no son pocos y en la comisaría de familia se reciben las denuncias sobre maltrato o abandono de los adultos mayores. El procedimiento pues todavía no está implementado como tal, apenas lo estamos terminando, pero entonces la ley es muy clara en decir, la ley 1251 es muy clara al estipular que ella ayuda a proteger y a restablecer los derechos de los adultos mayores. Es como lo mismo del caso de la 1098, que se restablecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero con esta se estarían haciendo el restablecimiento de derechos en los adultos mayores, porque ellos vuelven a ser niños, es como la misma problemática. Bueno, ¿se manejan estadísticas de maltrato y dejación de ancianos en Cartago? Pues por el momento no se está manejando como un procedimiento aparte, por lo que le decía, apenas se está implementando. Las denuncias que hemos tomado o recibido con esta problemática están manejadas como una violencia intrafamiliar más. Ya cuando esté el procedimiento establecido como tal, sí se haría una estadística aparte. Bueno, Marcela, ¿de qué manera se maltrata al anciano en Cartago? Bueno, la más común es negligencia o abandono. Los dejan solos en lugares que no tienen las condiciones básicas de habitabilidad. No sé si se dieron cuenta la semana pasada de un caso de dos hermanitas. Una tenía una discapacidad visual y la otra pues no tenía discapacidad, pero pues eran dos ancianas que convivían solas en una casa. Y esa casa en ese momento estaba a punto de la van a demoler porque no tenía las condiciones, se les iba a caer encima. Como vivían solas, las camas, los enseres estaban llenos de pulgas, de chinches, de garrapatas, pues ellas estaban en unas condiciones infrahumanas. Esa es como la principal, que los dejan solos o los llevan al hospital y allá los dejan tirados y no vuelven por ellos, que se encargue el que quiera. Esas son las principales. Y a veces los ve uno deambulando por las calles, ¿no? Sí, es que usualmente como los dejan solos y cuando las personas ya entran a una avanzada edad, entran como en un estado de demencia senil, como ese tipo de enfermedades, entonces ellos deambulan y hacen lo que pueden. La falta de recursos es uno de los principales problemas para la atención de los abuelos. Esa es una problemática que tiene el municipio en este momento, que es no contamos con los recursos suficientes para poner, por decirlo así, como un hogar de paso para ancianos, mientras que se les resuelve su situación. Entonces toca empezar a buscar de pronto red extensa o algún amigo o alguna persona caritativa que quiera asumir la responsabilidad de tenerlos mientras se inicia el proceso y se obliga a la familia, que es la directa responsable de ese adulto mayor. El comandante del séptimo distrito de policía, el teniente coronel Javier Pineda Sáenz, se ha referido a los últimos hechos delictivos en su jurisdicción. El caso de una mujer que fue asesinada el domingo en la noche en jurisdicción del Águila y otros hechos judiciales de las últimas horas. El homicidio de una mujer en zona rural de El Águila es el principal hecho judicial de las últimas horas en los municipios del norte. De acuerdo con el comandante del séptimo distrito, al parecer el hecho pudo ser cometido por uno de los extrabajadores de una finca, quien habría tenido un inconveniente con el propietario de la misma. En el día de ayer, aproximadamente a las 7:30 de la noche, cuando se desplazaba una familia en un vehículo Sprint por el sector de la vereda La Tribuna, son abordados desde un sector de un cafetal por un sujeto donde, sin mediar palabras, le dispara a los que iban en el vehículo, y desafortunadamente de este hecho muere la esposa acompañante del ciudadano que iba conduciendo el vehículo. Presentó un impacto a la altura de la 100, trasladada ya al Águila, pero posteriormente fallece.
De esto, pues tenemos alguna información oportuna que se obedece a alguna retaliación de un trabajador de una de las fincas, que en días anteriores pues había tenido con la persona algunos inconvenientes. Sobre lo ocurrido con Jairo Henry Mina, de 58 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada en aguas del río Cauca, a la altura de Anacaro, señaló que se trataba de un hombre natural de la ciudad de Cali. Bueno, estamos hablando de un ciudadano afro que estaba desaparecido o había sido reportado desaparecido de la ciudad de Cali. Esta persona, estamos por verificar y de acuerdo a las investigaciones donde se presentó el hecho como tal. Lo cierto es que ya Medicina Legal reporta que presenta una herida con arma de fuego a la altura de la cabeza. Finalmente confirmó que este jueves 27 de octubre será la actividad en el barrio Bellavista, donde se hará una intervención social y se llegará con el comando institucional. Se va a desarrollar allá en ese sector una intervención de un comando situacional, no solamente con el apoyo institucional, sino igualmente algunas entidades como Superinter, que va a llevar el mercado campesino allá a este sector, y todo lo que tiene que ver con la parte institucional de la administración municipal, como son psicólogos, médicos. Vamos a estar allá en ese lugar con el fin de, ayudar a estas comunidades de este sector. Esperemos que también otras entidades como el mismo ejército se vincule y fuera de eso, pues ya en la parte de investigación como tal, de los hechos que se han venido presentando allá, pues hemos venido adelantando algunas cosas muy puntuales que creería que muy pronto vamos a ver buenos resultados. También hay programado para ese día una marcha. El alcalde encargado de la ciudad, el arquitecto Antonio Chincruz, se ha referido en diálogo con NBC Noticias al caso del secretario de Hacienda y el jefe financiero del municipio, capturados e investigados hoy por un presunto delito de peculado por apropiación. El alcalde encargado de Cartago, Antonio Chin Cruz, habló con NBC Noticias sobre el caso de los funcionarios públicos de la alcaldía y de empresas municipales capturados por el delito de peculado por apropiación la semana pasada. En diálogo con César Vallejo Restrepo, señaló que es un caso que debe resolver la justicia y que no afectará para nada la marcha de la administración. Ellos dimitieron de los cargos con el fin de no involucrar a la administración municipal en este proceso y también para ellos poder responder de una mejor forma a este problema judicial que tienen. Vuelvo y repito, desconocemos cuáles son los motivos por los cuales a ellos se les está imputando esos cargos. Hay unos comentarios en la calle, pero pues no sabemos que todo eso sea cierto. Bueno, alcalde, ¿a usted no lo ha buscado la fiscalía para notificarle como en su calidad de alcalde encargado de esta situación? No, yo ayer estuve consultando en la oficina del despacho, en oficina jurídica, en otras dependencias, y nosotros no se nos comunicó nunca nada sobre que estos funcionarios estuvieran siendo investigados o que tuvieran esa orden de captura. Nosotros, pues no, hasta donde la información que teníamos ayer, no había ningún conocimiento sobre este aspecto. ¿La administración municipal va a hacer algún pronunciamiento sobre el particular? No, nosotros pues vamos a seguir el protocolo, que es de nombrar unos funcionarios encargados. Ya la justicia será la que determine si son o no son culpables. Esperamos que ellos puedan responder de la mejor forma posible a estas imputaciones que se les están haciendo y ya pues esperar cuál es el resultado de esta investigación. Bueno, alcalde, ¿las renuncias ya les fueron aceptadas? Sí, las renuncias se les aceptó a ellos. Igual, cierto, creo que es el medio normal que deberían hacer. Esto demuestra en parte pues el compromiso que ellos tienen con la administración, cierto, de permitir que la investigación se lleve no como funcionarios, sino ya como personas particulares, cierto.
El alcalde titular, el doctor Carlos Andrés Londoño Zavala, ya fue informado por usted del asunto. Sí, él creo que tiene conocimiento del asunto. Yo personalmente pues no le he informado, pero sí sé que antes de que yo me diera cuenta de la situación, él había sido informado y pues no, todo normal, todo está en calma. Igual, pues él, todo está en manos de la justicia y pues no, tenemos que esperar a ver qué decisiones se tomen. Administrativamente, pues nosotros sí tenemos que tomar las medidas del caso, como es nombrar en provisionalidad estos dos funcionarios, porque pues la administración tiene que continuar. En las últimas horas fue designada como secretaria de Hacienda en calidad de encargada la contadora pública Adriana Rivera Castaño. Y esta información es muy importante para los empresarios y comerciantes de la ciudad de Cartago y la región. Tiene que ver con que hasta el próximo 9 de noviembre tienen plazo para que se inscriban en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio. Hasta el 9 de noviembre, los empresarios colombianos tienen plazo de inscribirse en el Registro Nacional de Base de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es por esto que la Cámara de Comercio de Cartago viene haciendo una invitación a los empresarios de la región para que cumplan con este requisito que es obligatorio. También los orienta y asesora sobre cómo hacerlo. Existe en este momento la obligatoriedad para las personas jurídicas que están registradas ante la Cámara de Comercio, para las sociedades de economía mixta, de inscribir sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros queremos y estamos haciendo esta labor pedagógica. Hemos enviado más de 8.000 correos electrónicos haciendo esta divulgación de esta información, porque hay un plazo que se vence el 8 de noviembre. Es posible que este plazo se amplíe, ha sido inclusive una solicitud que hemos hecho desde las cámaras de comercio, porque es un tema que poco se conoce, porque las bases de datos de los empresarios no tienen ellos muy claro cómo las organizan ni qué es una base de datos. Entonces estamos solicitando la ampliación del plazo, pero hasta que esto no se haga a través de un decreto del gobierno, nosotros les insistimos que por favor registren la base de datos. Explicó cómo debe hacerse este proceso. Esto se hace a través de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. No es un trámite que se haga en la Cámara de Comercio. Ustedes ingresan a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio y ahí de una manera muy fácil la página los va guiando para que hagan el registro de la base de datos. Las declaraciones de la funcionaria fueron entregadas durante la charla de socialización a los comerciantes y empresarios de las medidas contra la extorsión implementadas por el Gaula de la Policía. Bueno, nosotros estamos sirviendo de puente. Inclusive hay empresarios que llaman o vienen a la Cámara de Comercio a denunciar un caso específico, y lo que nosotros hacemos es el enlace con el Gaula de la Policía. Los ponemos en contacto, ellos son la autoridad competente y los empresarios nos han dicho que realmente ha sido efectiva la intervención del Gaula de la Policía. Ahora hacemos nuestro recorrido por otras importantes NBC Noticias que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Las autoridades adelantan la investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que un bebé de solo 2 meses murió en zona rural del municipio de La Unión, norte del Valle. La inspección técnica del cadáver del menor Juan David Moreno Escobar, nacido el pasado 25 de agosto, fue realizada por personal del CTI. De acuerdo con la versión suministrada por los padres del bebé, la madre alimentó al niño y lo acostó. Minutos después lo vio convulsionar, lo que para los médicos es una muerte súbita por lactancia. Los padres del menor, Lina Marcela Escobar Giraldo, de 23 años, y Jason Alexander Moreno, también de 23, son agricultores residentes en la vereda Pájaro de Oro del municipio de La Unión. La investigación está orientada a corroborar la versión de los padres. Con la renuncia en las últimas horas de la secretaria jurídica del municipio, Mónica Marcela Gómez Gaviria, se agudizó la crisis en el gabinete municipal de Cartago. La renuncia de la funcionaria se produce a pocos días de haber asumido esa cartera en calidad de encargada ante la dimisión del titular Julio César Valencia.
A este caso se suman la salida del secretario de Hacienda Mario Arenas Betancur y del jefe financiero del municipio Gustavo García Duque, hoy procesados por la justicia por el delito de peculado por apropiación en el escándalo de los dineros desviados de las empresas municipales. En reemplazo de la dimitente Mónica Marcela Gómez, fue designada en las últimas horas también en calidad de encargada Claudia Medina. Después de 13 años de espera, un nuevo grupo de familias del programa habitacional El Verdún recibieron las llaves y escrituras de sus viviendas gracias a la gestión del gobierno municipal de Cartago. Diana María Gómez, gerente encargada del Instituto Cartagüeño de Vivienda INCAVI, destacó la voluntad del mandatario Carlos Andel Ondoño Zavala para hacer los aportes que se requerían en el proceso de cristalizarse el sueño de tener techo propio a otras 12 familias de la ciudad. En los próximos días, en fecha por definir, el gobierno local entregará las primeras 36 soluciones de vivienda a igual número de familias que se inscribieron en el proyecto Coralín en su primera etapa. Hacemos nuestra primera pausa de comerciales. Enseguida regresamos con más NVC Noticias. Motel Olafo. Para que tus sueños se hagan realidad, podrás encontrar habitaciones sencillas desde 18 mil pesos, ejecutiva especial, 32 mil pesos, ofrecemos servicio de bar, ayudas sexuales, restaurante, farmacia, decoraciones especiales para tus momentos más íntimos. Olafo. El mejor motel del norte del valle. En el INTEC, Instituto Técnico Colombiano, tenemos matrículas permanentes para todos nuestros programas. Auxiliar en enfermería, auxiliar clínico veterinario, atención integral a la primera infancia, mantenimiento de motores diésel, asistente administrativo. Info, carrera sexta número 1698, teléfono 209-4683, celular 311-609-6385. INTEC, 11 años de calidad educativa. La Universidad del Valle, sede Cartago, informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones en los siguientes programas: Tecnología en Electrónica, Nocturna; Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras, Diurna; Tecnología en la Construcción para la Conservación del Paisaje Cultural Cafetero, Diurna; Administración de Empresas, Nocturna; y Contaduría Pública, Nocturna. Los esperamos. Universidad del Valle, la mejor para las mejores. Gracias a los miles de usuarios que han acogido el programa de micromedición, la medición efectiva ha disminuido del 48 al 16%. Con la instalación de 6.000 medidores más, llegaremos al 0%. Con los nuevos micromedidores, pagas lo justo por el uso de los servicios públicos. En Cartago, patrimonio de todos. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Cartagüeños, queremos invitarlos el 27 de octubre de este año para que hagan parte de una marcha por la paz, todos con la paz. Y es una marcha que vamos a realizar varios grupos de la ciudad para motivar el ambiente de una convivencia pacífica, una convivencia armónica y para reconstruir el tejido social con todos ustedes, queridos cartagüeños. Es el 27 de octubre a las 2 de la tarde y la salida es del Colegio María Auxiliadora hasta llegar hasta el Parque de Bolívar. Allí, en ese lugar, se van a hacer varias intervenciones, varios actos también en ese lugar, va a ser muy bonito, pero la idea es motivar e incentivar en todos nosotros como cartagüeños ese ambiente de paz y de convivencia pacífica. ¡Los esperamos! Alimentarte sanamente mejora tu vida. ¡Probalo! Tu salud está en vos. Depósito y Quesera Alberto Giraldo, 50 años de tradición llevando a los hogares cartagüeños y norte vallecaucanos productos de excelente calidad como queso costeño, harinas, almidones, azúcares, grasas y todo lo referente con panadería. Nos esmeramos día a día por brindar un excelente servicio y la mejor atención. Depósito y Quesera Alberto Giraldo, carrera sexta número 1321 Cartago, servicio a todo el eje cafetero y norte del valle.
Ya estamos de nuevo con ustedes. El reconocido dirigente cartagüeño José María Peláez, conocido como Chepe Peláez, acaba de ser nombrado como asesor para el posconflicto en temas agropecuarios. Una noticia positiva para la ciudad de Cartago. Colombia está empeñada en adelantar un proyecto a largo plazo con el cual pretende renovar el sector rural de cara al posconflicto. Se trata de una serie de programas que se implementarán en conjunto con las cajas de compensación familiar encaminados a recuperar el agro colombiano. El reconocido dirigente cartagüeño José María Peláez acaba de ser nombrado como uno de los asesores del proyecto. Bueno, no, César, mi cargo es a nivel nacional. Indudablemente, pues tengo que tener una visión de todo el país, donde el Estado colombiano tiene una gran deuda social con el campo colombiano, como lo han establecido los informes de la misión del campo de contratados por Planeación Nacional, y lo que se trata es de tirar una línea de política pública para que las cajas de compensación penetren más el sector rural en cuanto a la protección social de todos los trabajadores del sector rural, que no solamente implica agricultura, tenemos agricultura, pesca, silvicultura, la parte forestal, y en los últimos años también se ha desarrollado el sector servicios y el sector turístico en el área rural, los cuales hay que proteger a través de las cajas de compensación. En este momento el sector rural es el 30% de todo el Producto Interno Bruto del país, pero no laboran sino el 25% de trabajadores a nivel nacional en el sector rural, están muy desprotegidos, es un sector que tiene mucha informalidad, solamente el 10% tiene protección en pensión, en riesgos laborales y en todos los beneficios que trae una caja de compensación familiar, que son los servicios en especie y en servicios como, digamos, turismo, educación, y se trata de proteger todo este conglomerado y poder saldar una deuda con el campo colombiano que lo necesita el país. Y usted puede ver los informes, ahorita en la cosecha cafetera no hay ni siquiera quien pueda recoger el café porque los campesinos abandonaron el campo por la falta de muchas necesidades, no solamente en el campo social, que es el que estaba hablando, sino en la parte productiva, porque no hay buenos colegios y no hay buena cobertura en salud. Financiar la transformación del campo podría costar unos 13 billones de pesos anuales, de ahora hasta el año 2030, para lo cual se espera contar con recursos de cooperación internacional. Vías de placahuellas que tuve la oportunidad de promover a través de la Gobernación del Valle, hay que sacar productos agropecuarios con un precio más asequible y que se puedan exportar y además de buena calidad. Hay que llevar la salud al campo para que los campesinos no se enfermen, hay que tener una buena educación, unas buenas escuelas y colegios. O sea que estas falencias valen mucho dinero, valen billones de pesos, y ahí sí se necesita el apoyo de la cooperación internacional a través del posconflicto. Y este jueves la ciudad de Cartago, varias entidades, instituciones, actores de La Paz estarán marchando en la ciudad de Cartago por las principales calles de la ciudad pidiendo que se agilice la renegociación del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Tal y como viene aconteciendo en diferentes ciudades del país, donde los estudiantes y diferentes actores de la sociedad se manifiestan en favor de la paz de Colombia, en Cartago se realizará este jueves 27 de octubre una marcha similar, en la que se espera la participación de todos los sectores para reclamar por el derecho a la paz. Se está invitando a todos los sectores sociales de Cartago, entre ellos Paz a la Calle, un grupo de jóvenes que se ha venido vinculando seriamente con el proceso de paz, con las exigencias que le estamos haciendo al gobierno nacional y a las FARC para que no se dilate más los acuerdos firmados y para que se pueda llevar a cabo y se concluya de buena manera este proceso que también iba. Estamos invitando a los promotores del sí y los promotores del no para que nos unamos en un solo haz de voluntades. Yo creo que la paz
Eso, la paz es un derecho de todos los colombianos, en especial de todos los cartagüeños. El país se ha volcado a las calles. El país, los estudiantes, los grupos sociales, todas las entidades se han estado volcando a las calles de manera espontánea para reclamar el derecho a la paz. Cartago, no podemos ser inferiores a este compromiso. Nosotros como víctimas estamos invitando y convocando a toda la ciudadanía cartagüeña para que el 27 de octubre, desde allí, desde el Colegio de María Auxiliadora, a partir de las 2 de la tarde, nos vamos caminando hacia la Carrera Quinta y de la Quinta hacia el Parque de Bolívar, para que con las proclamas, con el levantar nuestra voz, el hacernos oír a nivel nacional, poderle decir al gobierno nacional y a las FARC que los apoyamos en este proceso de paz, que no queremos más guerra, que queremos decirle a la guerra que ya no tiene más espacio en nuestra sociedad, queremos decirle sí a la paz, queremos buscar la reconciliación entre todos los colombianos, que nos podamos estrechar la mano, que nos podamos dar un abrazo fraternal, que los fusiles se silencien y que las ideas salgan y fluyan precisamente en las plazas públicas para que de esa manera podamos vivir en plena armonía. La invitación cordial es para que todos los cartagüeños nos acompañen el 27 de octubre a partir de las 2 de la tarde, allí frente al Colegio de María Auxiliadora, en una proclama con todo el sentido, con todo el fervor de buenos colombianos y de buenos cartagüeños. Ahora presentamos la sección La Gobernadora en el Norte. Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Con el fin de socializar los cambios en el Código de Policía, el cual se aplicará a partir de enero del próximo año, la Gobernación del Valle realizó un conversatorio con alcaldes, congresistas y autoridades para aclarar los nuevos artículos que regulan el comportamiento de los ciudadanos y que pretenden actualizar las herramientas de la Policía Nacional para mantener la convivencia. Les corresponde a los alcaldes aplicar efectivamente el Código de Policía y deben ser ellos quienes garanticen la logística e infraestructura para que las autoridades y la ciudadanía permitan alcanzar niveles de sana convivencia. La socialización continuará en todos los municipios del Valle del Cauca y busca que la ciudadanía conozca los alcances de esta herramienta. Gobernación del Valle del Cauca. De 600 a 700 niñas entre los 10 y los 14 años que quedaban embarazadas en el Valle del Cauca, se pasó a unas 400. El indicador hace parte de los resultados de una década de trabajo para mermar esta problemática en el departamento. Se ha logrado una reducción importante de más de 15 puntos en embarazos de chicas de 15 a 19 años, mientras en niñas entre los 10 y los 14 años la reducción ha sido de entre 250 a 300 casos. La campaña del gobierno departamental ha priorizado 12 municipios para fortalecer los procesos y mejorar los indicadores. La mira se centra especialmente en los municipios del norte del departamento, como Caicedonia, Toro, Versalles, Cartago y Argelia. En este grupo también se encuentran La Cumbre y Buenaventura. Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Hacemos nuestra siguiente pausa de comerciales. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Yo quiero cantar con gusto, Alcalá, mi patria chica, esa tierra tan preciosa donde he pasado mi vida. Quiero trabajar por ella, yo nunca quiero olvidarla. Trato con su gente. De Colombia confieso yo.
Urbanización Cascabeles, uno de los proyectos urbanísticos mejor ubicados. 70% del proyecto vendido. Separe su casa con el 10% del valor. Informes 311-300-6801. Una obra de la constructora San Telmo. La Universidad del Valle, sede Cartago, informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones en los siguientes programas: Tecnología en Electrónica, Nocturna; Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras, Diurna; Tecnología en la Construcción para la Conservación del Paisaje Cultural Cafetero, Diurna; Administración de Empresas, Nocturna; y Contaduría Pública, Nocturna. Los esperamos. Universidad del Valle, la mejor para las mejores. Paz con todos. Es una invitación que le estamos haciendo a todos los cartagüeños, a los grupos juveniles, a los gremios, a toda la sociedad civil, a la administración municipal, a las empresas municipales, a todas las entidades de Cartago, para que nos acompañen este 27 de octubre a caminar desde el Colegio María Auxiliadora por la calle 16 hasta la carrera Quinta, y allí cruzamos hacia la Plaza de Bolívar, donde unidos todos los cartagüeños, los promotores del sí y del no, para que le digamos al gobierno nacional y a las FARC que los acuerdos firmados en La Habana son una necesidad, que se deben de firmar ya, y de decirle basta ya a esta guerra, y decirle a todos los colombianos que paz con todos es la necesidad que tenemos de unir nuestras manos, de estrechar nuestros lazos de amistad, de reconciliarnos entre todos y decirle basta ya a esta guerra. No más guerra, sí a los acuerdos. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. En el INTEC, Instituto Técnico Colombiano, tenemos matrículas permanentes para todos nuestros programas: auxiliar en enfermería, auxiliar clínico veterinario, atención integral a la primera infancia, mantenimiento de motores diésel, asistente administrativo. Info: Carrera Sexta, número 1698, teléfono 209-4683, celular 311-609-6385. INTEC, 11 años de calidad educativa. Gracias por continuar con NVC Noticias. No olviden visitar nuestra página web www.noticiasnvc.com. Durante los conversatorios de la gobernadora Dilian Francisca Toro, desarrollados en Cartago, en Anserma Nuevo y en el municipio del Águila, se pactaron algunos acuerdos en materia agrícola para esta región del norte del Valle del Cauca. El hecho es que estos proyectos ya fueron formulados y presentados y ahora adelantan el respectivo trámite ante la Secretaría de Agricultura del Valle. Los proyectos agrícolas que fueron pactados durante los conversatorios de la gobernadora Dilian Francisca Toro en Cartago, Anserma Nuevo y El Águila ya fueron radicados ante la Secretaría de Agricultura del Valle para su respectiva aprobación y ejecución. Las propuestas presentadas por las comunidades a través de los municipios serán una realidad muy pronto. Solo faltan algunas propuestas de carácter regional que deberán cumplir otros requisitos. Gracias a Dios ya todas las propuestas que se debían de presentar al martes ya llegaron a la Secretaría de Agricultura de cada uno de estos municipios. Tenemos pendiente una propuesta por razones de fuerza mayor de la comunidad afrodescendiente del municipio de Anserma Nuevo para unas granjas integrales. Se le dio un placito mayor, para que presenten la propuesta, y de resto todas fueron presentadas. Por Cartago hay unas propuestas de carácter regional que involucran peticiones de los diferentes municipios, por eso se hace de carácter regional que un comité de técnicos y de representantes de la comunidad nos estamos reuniendo periódicamente para formular estos proyectos, porque ya son con partidas adicionales del presupuesto departamental
y buscan recursos también de regalías, ya que son proyectos macro para la región. Algunas propuestas de carácter regional y que fueron formuladas desde Cartago cumplen el mismo trámite. Hay unas propuestas que son de carácter regional, como es la creación y conformación de un vivero para la producción de plantas nativas para protección de cuencas y microcuencas que abastezcan acueductos rurales y el acueducto municipal para evitar y mitigar de alguna manera los fenómenos climáticos que tanto han afectado la región. El otro es un proyecto regional para la creación de un centro multifuncional, un centro de acopio, un centro de agroindustria, un centro de transformación e innovación para la región. Esos proyectos se ha conformado un comité interinstitucional para irlo formulando, ya que ese proyecto necesita un apoyo de recursos de regalías. Entonces estamos en ese proceso de formular el proyecto. El otro obedece a la solicitud de carácter regional de varios municipios de montar proyectos de mejoramiento genético bovino. Dos reconocidas fundaciones de la ciudad de Cartago se dan cita los sábados bien temprano en el sector de la estación Barrio Jorge Eliezer Gaitán para darles alguna atención, protección a los habitantes de calle. La Fundación Todo por Amor a Dios y el Centro de Rehabilitación Dejando Huellas realizan desde hace un año y medio una brigada social los sábados en el sector de la estación, donde les brindan servicios de peluquería, asesoría médica y alimentación a los habitantes de calle. Este apoyo que estas personas tanto anhelan es un apoyo que, si no hay alguien quien les pueda brindar, pues lógicamente vamos a seguir en ese silencio, y es una forma de construir la paz. Estas actividades los sábados es que ellas puedan realizar las prácticas que necesitan para poder graduarse. Tienen una necesidad de que les vengamos a prestar la labor y ellas tienen la necesidad de hacer las prácticas. Y adicional a eso, ellos son muy agradecidos. Sí. Yo llevo 2 años, este es el cuarto grupo. La labor en esta fundación es brindar un apoyo psicosocial, de salud, a la gente más necesitada, a la gente que ni siquiera tiene un 6 en 1, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos acá es brindarle un seguimiento, una curva de crecimiento en niños y adultos que consta de la presión, peso, el azúcar, la saturación, oxigenometría, frecuencia cardíaca, respiratoria, eso, talla, valoración médico-paciente, auscultamiento físico, valoración de los ojos, examen de la agudeza visual, el examen de los reflejos neurológicos y el examen de los oíditos. A la Fundación Dejando Huellas, que le agradezco en el alma, de todo corazón, porque me hicieron de un hombre nuevo, y a don Diego, a don Rentería y a todos de la comunidad, de todo por amor a Dios, que estoy parado y ahora con más razón de que ya prácticamente conocí a Dios, sé que Él es un ser que, mejor dicho, vale, no hay palabras para decir lo que siento por Él, porque yo era una persona que nunca visitaba una iglesia, nunca llegaba a conocer que era ir a comulgar. Y ahora lo que hace que salí, estoy en la fundación, he sabido que mi vida vale mucho, la aprendí a apreciar, aprendí a apreciar a mi familia y a ser una persona que puedo estar entre la comunidad, que puedo andar con la frente en alto, que no me pesa las lágrimas que me vienen porque es de la alegría, porque por las drogas, porque usted sabe que uno en esa vida de la calle uno se vuelve faltón, uno se vuelve una porquería y toda la gente no está para aguantarle a uno las cosas. Los jóvenes, una pieza importante en esta buena labor. Es que es una obra muy bonita, es una obra de caridad, eso nace de la comprensión que nosotros tengamos todos los humanos para poder ayudar a la gente. Además es una obra muy bonita poder uno venir a ayudar a la gente que en verdad lo necesita y darle no plata para que pueda consumir o algo, sino darle una comida, algo que en verdad que lo necesita.
Y ahora llega el momento de conocer toda la información deportiva en NBC Noticias. Le damos la bienvenida a Diego Armando Tasamá. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes y adelante con los deportes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a la información deportiva en NBC Noticias en este día martes, hoy 25 de octubre. Continúa el muy buen desempeño de los deportistas vallecaucanos. El deportista Jason López le entregó 3 medallas de oro a la delegación colombiana que participa en el Mundial de Malasia. Y ayer el otro deportista, Juan Felipe Solís, le entrega otra importante figuración a nuestro departamento. El certamen termina el día de hoy. Desde la primera jornada cumplida el miércoles, el tricolor siempre ha estado presente sumando triunfos en el medallero general que hacen de esta la mejor actuación del equipo nacional en un campeonato de esta especialidad. El lunes en la noche, las alegrías llegaron por cuenta de Juan Felipe Solís, quien en la división de los 85 kilogramos logró 3 medallas de plata. En su primera aparición logró en el movimiento del arranque levantar 147 kilogramos, siendo solamente superado por el doble campeón mundial Richard Herz de Letonia, quien registró 154 kilogramos. Con las 3 medallas de plata alcanzadas por Juan Felipe, Colombia suma 16 medallas, 7 de oro con Manuela Berrío en 3 oportunidades, Jason López 3 medallas de oro y Jenny Sinisterra 1 medalla dorada. 6 platas, las conseguidas por Juan Felipe Solís en 3 oportunidades, Jenny Sinisterra 2, Jairo Luis García entregó una medalla para la delegación colombiana. 3 medallas de bronce, en las que se incluye la del cartagüeño Edwin Lagarejo en una oportunidad, Helen Escobar, una medalla de bronce y Jairo Luis García, una medalla de bronce. Hoy culmina este evento a nivel internacional. Se espera de que estos deportistas, tanto Jason López como el deportista Juan Felipe Solís, sean de la delegación colombiana que estará en los próximos Juegos Olímpicos. Se perfilan esos dos deportistas para estar en lo más alto del podio. Se ultiman detalles para lo que será la primera vuelta a Colombia Femenina, este evento ciclístico que tendrá en su gran mayoría etapas por el departamento del Valle del Cauca. Solo falta dar el primer pedalazo, la Vuelta a Colombia Femenina 2016, carrera en la que se harán presentes las destacadas pedalistas del país. Ya tiene confirmado su recorrido, la competencia se estará realizando entre el 9 y el 13 de noviembre. El Giro Nacional en su primera edición tendrá como epicentro el Valle del Cauca y su primera etapa será una contrarreloj individual sobre 12 kilómetros entre las localidades de Buga y La Habana, que este año acogió el arribo de la Vuelta de la Juventud. Igualmente, la competencia recorrerá las poblaciones del Valle y culminará en Caldas con un parcial de 81 kilómetros 700 metros entre Supía y Manizales con ascenso a la Torre de Chipre. Un final espectacular para conocer la primera reina del ciclismo colombiano. El día 9 de noviembre se estará llevando a cabo el inicio de este certamen para la rama femenina Vuelta a Colombia. El próximo 11 de noviembre la etapa estará llegando a la ciudad de Cartago cuando parta del municipio de Zarzal. Se tenía previsto desde un principio que llegara al centro de la ciudad. No va a ser posible debido a los trabajos que se vienen realizando en la doble calzada hacia el sector de Santa Ana. El día anterior, a la noche anterior más bien, se cumplió compromiso de la primera fecha de los cuadrangulares finales del torneo de ascenso. Un desconocido Deportivo Pereira empató a 2 goles frente a Leones. Hubo una polémica en el encuentro deportivo cuando Leones se fue adelante en el marcador. O sea que después del gol del Deportivo Pereira, hizo el saque desde la mitad de campo el cuadro Leones, dio el gol, convalidado el árbitro, pero luego vino una polémica entre el juez central y el cuarto árbitro que no validaron esta anotación. El Real Cartagena, el equipo donde milita el cartagüeño Fernando Cárdenas, empató a 1 gol frente al cuadro de Universitario de Popayán, grupo donde está el cuadro América de Cali, que hoy estará enfrentándose al Deportes Quindío en la ciudad de Armenia. Reiteramos, son los dos llamados, tanto Deportivo Pereira como América de Cali, para ascender a la primera división del fútbol profesional colombiano
en la próxima temporada. No inició bien el Deportivo Pereira, empatando en su estadio en el Hernán Ramírez Villegas. Esperamos que hoy el América de Cali, de visita en la ciudad de Armenia, se lleve los 3 puntos. Hasta aquí la información deportiva en NBC Noticias. Feliz tarde para todos. Luego de la pausa, continúa don Carlos Alberto Arias con ustedes. No al trabajo infantil. Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen ser educados, estar en aulas de clases, aprendiendo y levantando sus manos para responder a sus maestros. No pongamos en riesgo la integridad física y psicológica de nuestra más preciada población. Lo vamos a lograr. No al trabajo infantil. Alcaldía Municipal, Gestión Social e Infancia y Adolescencia. Motel Olafo, para que tus sueños se hagan realidad. Podrás encontrar habitaciones sencillas desde 18 mil pesos, ejecutiva especial, 32 mil pesos. Ofrecemos servicio de bar, ayudas sexuales, restaurante, farmacia, decoraciones especiales para tus momentos más íntimos. Olafo, el mejor motel del norte del valle. Cartagüeña y cartagüeños, estamos invitados todas y todos el próximo 27 de este mes a las 2 de la tarde de Martiliadora a la gran marcha por la paz de Colombia. Vamos por la paz ya, vamos a seguir luchando para que los acuerdos se sostengan, para que logremos una paz estable y duradera como la queremos todos y todas. Vamos por el cese al fuego bilateral y definitivo, porque la paz es con los estudiantes, con los jóvenes, con los ancianos, con los niños. La paz de los colombianos y las colombianas es de todos. Vamos todos a caminar, a seguir pidiendo que la mesa de La Habana se sostenga, que el ELN empiece rápido su agenda de paz también con el gobierno nacional, para que tengamos una paz completa. Paz con todos en Cartago, 27 de octubre. Muchas gracias. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. La Universidad del Valle, sede Cartago, informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones en los siguientes programas: Tecnología en Electrónica, Nocturna. Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras, Diurna. Tecnología en la Construcción para la Conservación del Paisaje Cultural Cafetero, Diurna. Administración de Empresas, Nocturna. Y Contaduría Pública, Nocturna. Los esperamos. Universidad del Valle, la mejor para las mejores. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Gracias por continuar con NBC Noticias y a continuación presentamos al abogado Samuel Galeano con su sección Cuestiones del Lenguaje. Buenas tardes, amigos televidentes de NBC Noticias. Hoy vamos a hacer hincapié en el femenino válido de asistente, que es asistenta. Asistenta es una forma válida junto con asistente para aludir a la mujer que realiza labores de asistencia. En los medios de comunicación pueden encontrarse frases como las siguientes: la pieza central de esta ayuda es la asistente personal de la cantante. La osa Paula es alimentada por la asistente científica. O trabaja como asistente financiera en una concesionaria de autos. Según la 23ª edición del diccionario académico, cuando se habla de una persona que en cualquier oficio o función realiza labores de asistencia, se puede decir tanto la asistenta como la asistente, aunque
se señala que es más habitual esta última. El femenino asistenta está registrado en el diccionario académico desde su primera edición con diversos significados y en el español general actual significa, además del sentido que hemos dado, mujer que sirve como criada en una casa sin residir en ella y que cobra generalmente por horas. En consecuencia, en los ejemplos anteriores, también se podría decir mejor, aunque no responda al uso mayoritario, la pieza central de esta ayuda es la asistencia personal de la cantante. La osa Paula es alimentada por la asistenta científica y trabaja como asistenta financiera en una concesionaria, en un concesionario de autos. Sí permanece invariable para indicar las personas que asisten a un lugar, las asistentes a la reunión o cuando se emplea como adjetivo la directora asistente. En el caso particular de asistente social, el diccionario solo registra esta forma y no asistenta social. Que tengan una buena tarde, gentiles televidentes. Hasta nuestra próxima entrega. Y ahora presentamos la sección Cuerpo y Mente Saludables, una guía para que estemos bien tanto física como mentalmente. Muy buenas tardes, queridos televidentes de nuestro programa Cuerpo, Mente Saludable. Hoy, nuestro gimnasio Fitness Gold Center, vamos a hablar sobre la importancia del trabajo muscular con las mancuernas y con la barra. ¿Cuál es la diferencia que hay en ellas? Queridos televidentes, trabajar con las barras y con las mancuernas, siempre hay un mito de que es malo, una o la otra, ¿no? La barra y la mancuerna se complementan en sí, en el trabajo pues, muscular. Trabajar con la barra se puede manejar pues, un peso adecuado, más cómodo para evitar pues, una lesión. Y con las mancuernas vamos a trabajar como más un aislamiento en las articulaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver una clase de ejercicio cuando realizamos el trabajo del pectoral. El trabajo de mancuerna se realiza más que todo pues, para dar una definición a la parte muscular que vamos a trabajar y vamos a tener un rango de articulación y de movimiento más cómodo, como podemos ver pues acá en este movimiento. Y a continuación vemos pues que el trabajo con las barras podemos manejar unas cargas máximas en la cual va a haber una comodidad pues en el agarro de supino o prono que nosotros manejamos al realizar algunos movimientos de hipertrofia muscular. Como podemos ver, ningún trabajo, tanto de barro o mancuerna, se contradice, sino al contrario, se complementa y ambos sirven para trabajar pues, la hipertrofia muscular o el desarrollo muscular, como lo conocemos nosotros. Muchas gracias, queridos televidentes, por nuestra sesión de Cuerpo Mente Saludable. Los esperamos en la próxima ocasión con más tips de nuestro estilo de vida fitness. Le hacemos la invitación a que conozcan nuestro gimnasio Fitness Gold Center y hagan parte de esta gran familia.
Terminamos esta emisión de NBC Noticias. Gracias por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la 1. Gracias y feliz tarde para todos.